buenas noches, señores y señores, desde el pabellón García San Román, para retransmitirle lo que va a ser el encuentro de la Liga Élite entre el Molina Sport Gran Canaria y el España Hockey Club. Como siempre, en los comentarios nos acompaña Roberto Díaz. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo se presenta este partido? Pues una noche complicada, como siempre, cuando jugamos contra el España Hockey Club. Que es el líder de la competición. Y bueno, vamos con las alineaciones por parte del España. Martín Gantala, Jean-Paul Bejarano, Miquel Cabalín, Eduard Cabalín, Borja García, Mauro Jiménez, Andreu Tomás, Josep Tomás y Liam Williams. Y después el portero suplente Carlos. Por parte del Molina Sport, pues tenemos a Jan Andrisek, Cristian Betancor, Jesús De Llano, Robert Trenler, Carlos Alberto González, Bruno Luis González, Ondra Hirkus, Carlos Morilla, Herminio Portillo, Ladislav Solca, Fabián Zamora, que es el portero suplente, y Sassani, o Pavel Sassani. Bien, hay que decir que tenemos una baja sensible, que es Ondra Lechner, que lo atropellaba un coche en estos días pasados, hace una semana, y bueno, pues una baja muy sensible, Roberto. Sí, la verdad que últimamente estaba siendo bastante decisivo en todos los partidos. Claro, por eso iba a decir que es una de las bajas fundamentales, porque además lleva tres partidos sin conocer la derrota. Sí. Ha enganchado estos dos partidos fuera, contra el Rubí, pues empataba cuatro, y en los penaltis llegamos el punto extra. El punto extra, y con el Castellón también se vencía. O sea que vamos a ver qué pasa hoy. Bueno, va en cuarta posición. Exacto. Con un partido menos que el Metropolitano. O sea que... Y con un partido menos. Con un partido menos, efectivamente. Que no sé si al final se jugará o el Rubí no viene y le da los puntos al... En principio está puesta la fecha para el día 27 de febrero. El 27 de febrero. Pero hay que saber si ellos van a venir otra vez o... No se sabe. No se sabe todavía. Pero bueno, fecha tiene. Sí, la fecha ya está puesta. Bueno, esperemos que vengan por el bien del hockey, y si no, bueno, con los puntos para el Molina, que le hace claro. Por no decirlo. Pues empieza el encuentro. Ya ven que camiseta o equipaje blanco el España y equipaje amarillo y azul, lógicamente, el Molina. Los primeros compases del encuentro, y bueno, pues en el Molina pues tenemos a Pavel, Jan Andrisek, Ladia, Ondra y Drexler. Y el pastor Roberto Drexler. Vamos a ver, que está presionando el España, el equipo mallorquín. Estaba Bejarano. Vamos a ver. Ahí está Bejarano. Muy bien, ha estado oportuno Ladi ahí en defensa. Vamos a ver ahí. Vamos a ver ahora el contraataque del equipo Gran Canario. Y bueno, hasta adentro lo han metido. Lo metió al portero, jugador Gran Canario, lo han metido hasta adentro. O sea, no vale gol, ¿no? No, aparte puso que fuera, ¿no? El puso estaba en la esquina. Bueno, salió despedido. Ya Gander dice que está dentro de la portería, ¿no? Sí. De repente nos dan el gol. Y será saque neutral, ¿no? Sí. Ya que en los últimos encuentros el hombre va cogiendo carrerilla, ¿eh? Sí, lo vimos en el primer partido, marcó dos golitos, malas asistencias, o sea, está solucionando. Ahora mismo... Este hombre lleva ya 5 partidos, 3 goles. O sea, está bien la estadística, ¿eh? Sí, pues digo, y asistencia también que está sumando. Y asistencia. Que también es importante para el equipo. Efectivamente. 0,40 por partido, un total de 5. Si no me... Las notas sí, siempre, aquí... Siempre hace falla alguna asistencia de anotar. Sí. Ahí ha estado
ha estado oportuno en ese contraataque mallorquín, Ondra, y bueno, se están los inicios como muy rápido, muy rápido, ¿no? Estamos el esquí. Sí, el español que tiene este juego, un juego bastante dinámico, no se para con el público, no, como cada uno sabe bien posicionado dónde está, juega muy rápido. Ajá. Los pases. Ahí está la segunda línea Gran Canaria con Carlos Morilla, con Cristian Betancourt, con Herminio Portillo y con Jesús de Llano. Estoy también un equipo muy joven que trabaja en España. Sí, ¿no? Tiene dos jugadores de los que siempre han jugado, pero los demás son prácticamente nuevos de España. Sí, aquí vemos, por ejemplo, a José Luis Carrillo de León, que es uno de los goleadores. Fernando Serrano, Serrano. No, pero Fernando no está, ¿no? ¿Qué? ¿Que Nando Serrano no está? No, esos son los que no están. Estoy comentando los que no están, efectivamente. Sí, está Miquel Cavalín, que lleva 10 goles de 10 partidos. O sea, que sería el hombre... No, tío, en España tiene una muy buena cantera. Sí. Solamente tiene el único extranjero, el portero, que es un porterazo, Martín Antala. Sí, que lleva ya tres, cuatro temporadas. Que es Lovaco. Claro, el buen portero es importante, claro. Medio equipo, vamos a ver ahí, Drexler. Muy bien hasta Ondra ahí. Muy bien Pavel, ese quiebro que ha hecho. Ahí está Jan, vamos a ver, de nuevo Pavel. La caída está existiendo, pero no sé si es por el, como el anterior partido. Sí, hay mucha este humedad. La humedad. Y ahí qué a punto ha estado eso, ¿eh? La combinación. Menos mal que ha estado cruzado ese lanzamiento de stick. Vamos a ver ahí. Muy bien, ahí Redrexi. Qué pena. Muy bien, Lavi ahí. El árbitro tiene una diferencia marcada. Bueno, hay un momento de tensión. A ver, 20 minutos para el final de esta primera parte, 0-0, y bueno, va a tener una inferioridad ahora. No sé a quién va a expulsar el árbitro. Vayan por enganche. Los árbitros, hay que decir que son Sergio Villar y Oscar Baño. Vamos a ver si aguanta la inferioridad el equipo Gran Canario. Bueno.
sigue ahí presionando el equipo. Vamos a ver, ahí está. Muy bien, ahí está Ondra. Ay, apunta hasta de llegar a que suba ese rechace del equipo mallorquín. Ya se ha consumido un minuto, ¿no? Sí, ya ha quedado un 40 segundos. Muy bien, ha estado ahí. Ondra de nuevo. Están 10 segunditos, a ver. Oh. Muy bien. Vamos, ya está. Se agotó la superioridad. Se agotó el tiempo de la inferioridad del Molina Sport. Vamos a ver, ahí está Jesús. Hacia Pavel. Bueno. Vamos a ver, ahí está. Jan Andricer, que bueno, ese lanzamiento que fue parado. Bien, ha estado ahí la defensa de Gran Canaria. Oh, gol. Dalbert. Bueno, pues ese gol que ha llegado. Vamos a ver si la presión. Vamos a verlo, Gran Canario. Ahí está Cristian, vamos a ver. Que pase. Vamos a ver si cerramos. Vamos a ver el desconcierto un poco del equipo amarillo. Ponemos un poco de tranquilidad. Vamos a ver, ahí está Carlos Morilla. Hacia Cristian. Jesús que lleva el PUB. Vamos a ver Cristian. Minutos para el final de esta primera parte, vence el España por 0-1, gol de Albert. Hay que recordar que el España es el líder de la competición. Muy bien, ahí Ondra. Yeah.
Faber. Con Andy Sek. Y vamos a ver ahora el cierre de ese contraataque. Ahí está Charlie. Muy bien, Ondra. Vamos a ver ahora Andy Sek. Hacia Faber. Vamos a ver, Faber. Ahí se le iba el puck. Ese lanzamiento cruzado. Faltaba ese remate ahí. El número de número 3, ese no lo tenemos aquí. Vamos a ver, número 3 no lo tenemos, claro, aquí. De 3, el 8, pero... el 8 de lo había cortado. Digamos como que no sé, estaba Herminio al lado de él y no tenía el stick up. El español tenía el stick, no tenía que tener. Pues el 2-0-2. A falta de 7 minutos. Vamos a ver si reacciona el equipo gran canario. Vamos a ver, ahí está Jesús. Vamos a ver que ahora coge la defensa. Menos mal que se ha fallado. Bueno, pues 0-2 gana el España al Molina Sport. Muy importante la baja que tiene el equipo Gran Canario con Ondra Lechner, que era atropellado por un coche y bueno, pues va a estar unas cuantas semanas de baja. Y bueno, fue después de la vuelta de los enfrentamientos que tuvo el Molina Sport, que decía... En los dos enfrentamientos ante el Rubí, con gol de penalti, se apuntaba el punto después del empate a 4, y ante el Castellón, que también vencía a domicilio. Y bueno, y ante este equipo que es el líder, pues bueno, complicado. Sí, se le está trancando todo el equipo de la liga en España, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. En el partido de ida 5-1 vencían los mallorquines. Vamos a
gol, gol, gol de Pavel. Bueno, pues gol de Pavel. Se acorta la diferencia, falta de 4 minutos y medio. 1-2. Bueno, por lo menos se reacciona, ¿no? Sí, el tema de meterte en el partido no se distancia mucho, que al final, a ver cómo momento como con el empatar y hay una penalti, ¿no? Claro. Que... Vamos a ver, ahí está Cristian Betancourt. Vamos a ese contraataque, ahí está, vamos a ver. ¡Ey, qué pena ese pase! Será saque. ¿Es saque neutral o no? Sí, saque neutral, ¿no? Sí, sí. De repente lo he cambiado. He cambiado el nombre. Bueno, pues ese gol de Pavel que acortaba a distancia. La falta de 4 minutos. Y apunta hasta ese lanzamiento. Muy bien, ha estado. Bueno, haya habido. ¿Dónde está Herminio? En el suelo, no sé qué le habrá pasado. Tengo que otra valla. Que se recupera Herminio. Tiempo muerto, no sé, tiempo muerto solicitado por ahora lo marca delante de la mesa porque lo marcó en ese super España. Me da la impresión de que Alejandro, ¿no? Alejandro Molina. Alejandro Molina, vamos a hacer un alto, volvemos enseguida. Se acabó el tiempo muerto y bueno, pues 3:48 para el final de la primera parte. Vence el España, el Hockey Club 1-2 al Molina Sport. Vamos a ver qué pasa. A ver si logramos empatar de aquí al final del primer tiempo. Sí, bueno, irnos para poder resetear en el descanso. Uh-huh. Empezó la segunda parte como un partido nuevo. Claro. Vamos a ver, ahí está Pavel. Con Drexi, vamos a ver Pavel de nuevo. Ladia. Y ese pase aquí. ¡Uy, qué pena! A punto estaba Pavel de conseguir el segundo gol. Ahí está Drexi. Menos mal que el Miquel Cavalli no. Sí, porque estábamos despistados completamente, no miramos a la espalda si hay alguien detrás nuestra, nada. Uy. Se pase, llevaba veneno. 2:48.
Vamos a ver el reset. Esperando que se, los compañeros se coloquen. Ahí está Pavel. Vamos a ver Jan. Vamos a ver Vladia. Y a punto ha estado Pavel de engancharla. ...1.42 para el final de esta primera parte. Ahí están los cambios en la segunda línea. Resumen, Roberto. Claro, que están dominando todos los equipos por igual al final, que de uno empuja, el otro al final se mantiene, pero los dos llevan el mismo ritmo. Y ahí vemos el empate, yo creo que es merecido por otra parte. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte, hacemos un alto, nos vemos en el segundo tiempo. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Estamos ya en la segunda parte, 2-2. Y bueno, empezar de nuevo, como tú decías, que había que empatar para hacer el reinicio, ¿no? ¿Qué se llama? Sí, sí, el tema es ahora. Bueno, vamos a ver, a ver quién marca más partido. Por lo menos te quita esa carga de arriba, ¿no? De tener una diferencia de goles, ¿no? Claro. Bueno, pues a punto de comenzar el encuentro. Vamos a ver. Por parte. Bueno, pues va a comenzar. Ya va a ponerse el puck en juego.
Y comienza el partido. Vamos a ver. Ahí está Bejarano con el PUB por parte de España. Edu. Si el equipo Gran Canario ahí está Jan, vamos a ver Jan, Abel hacia el área y apunta a Estado. Vamos a ver Pavel. Llega al PUB. Muy bien, ha estado Robert ahí, Robert Dremler. Muy buen pase hacia Pavel. Vamos a ver el ataque del equipo. Vamos a ver. Porca que se adelantaba. Vamos a ver, ya está el puzzle en mano del Molina Sport. Estaba muy bien, ahí estaba Jesús. Qué pena ha estado ese patín. Bueno, muy bien ha estado ahí la defensa del Molina. Cuando gritaba el Miquel Cavalín, perdón. Tiene marcado una inferida el árbitro. Porque no tenemos una inferioridad. ¿Nosotros? Sí. ¿A favor? No, en contra. Ah, en contra. Mala cosa. Mala cosa. Que no se pare hasta cuando sí. Hasta que no domine el puque el Molina no se para el juego. Ahí está Jean Paul Bejarano. Bueno, pues Cristian. Es que se va a sentar, sí, parece por zancadilla, parece que te pilló. ¿Cuánto queda de? Queda 40 segundos. Gol. Gol. Ha sido de. De Miki, ¿no? De Miki o de Edu, los dos son prácticamente iguales, ¿no? Miki, me ha parecido.
será el saque neutral. Saque neutral. Después de este gol. Saque neutral. Vamos a ver qué pasa. Los 13 minutos para el final de esta primera parte, gana el... Ahí está Ladia. Gana de España por 2-3. Si es capaz de reaccionar el equipo Gran Canario. El gol este que cae un poco jarro de agua fría, ¿no? Sí, bueno, estábamos manteniendo el partido bien, pero también esto, las inferioridades al final se desgastan demasiado. Sí, claro. Miki Cavallín, que marcaba su número, gol número 11 de su cuenta particular. Vamos a ver ahí, Pavel. No. Esta vez Jarano. Pavel está ahí con el puck, vamos a ver. Muy bien. ¡Qué pena! Ese lanzamiento, de Jan. Qué mala suerte, como es. Sí. Ese lanzamiento a Carlos Morilla, al final se pasó. Bueno, vamos a ver los pases. Si es capaz el equipo Gran Canario, falta de 10 minutos para el final del partido, de empatar el encuentro. Ahí estaba. No. Buena defensa Gran Canario. Vamos a ver ese ataque.
Islandia que está intentando mantener esa victoria. Muy bien ahí Ondra. Tiempo más allá. Sí, aquí creo que estamos. Nos está cayendo el pulpo. Porque hoy casualmente está lloviendo en esta ciudad, que no es habitual. Y bueno. Que la pista está en perfecto estado, pero bueno, en la parte de la grada, en esta parte donde estamos, donde está la televisión, pues bueno, alguna gotita nos está cayendo. Vamos a ver si esta defensa del equipo Gran Canario, vamos a ver, ahí estaba ya presionando Pavel. Bien, ahí está Ollán. Ahí está Miki. Muy bien ha estado Dribler ahí. Vamos a ver Pavel. De ese contraataque. Y qué pena, Jan ahí. Lograba. Qué pena ese. Ahí está Miki. Muy bien de nuevo Drexy. Recibió un golpe. Sí, parece que Miki tenía el stick astro dio en la cara a nadie. Creo que va a sentarse, ¿no? Me da la impresión. Sí, va a ser una pulsa. Sí. Creo que sí, que va a sentarse Miki. Vamos a ver si aprovechamos esa superioridad. Este jugador que es muy peligroso, patina una velocidad. Sí, es que patina y frena, que te los puedo meter freno del partido. O sea que por lo demás están dándolo media vuelta a la pista para poder frenar. Y él pega unos giros rapidísimos. Que la función de él al golpear en la nariz con el stick, pues le quitan el teatro y pues, le ponen 2 minutos. Entonces se ha recuperado el área, no lo vemos. No lo vemos, ¿no? Claro, está sentado. Está sentado, sí. Se ha caído este hombre, ¿no? No, al levantarle el stick a Drexy se dio el mismo con el stick de Drexy en la boca, ¿no? Sí. Está el área.
Bueno, ahora expulsan a Derexi por el esticándolo, ¿eh? O sea, a los jugadores le levanta el estilo, ¿no? Diferente a lo que pasó antes con Lade, que estaba el partido parado. Luego levanta el estilo y se da el frío. Ahí decide el abucheo del público, el árbitro. Se ha aplicado un poco la paridad, a lo mejor dice, si me equivoco en una para no... Están los dos iguales, ¿eh? Se le coló justo debajo de... Ha sido Mickey, ¿no? Sí. Pues bueno, ese cuarto gol del España, los 20 segundos de inferioridad que... Vamos a ver si en estos 6 minutos... Tiempo muerto, me parece que hay, ¿no? No, el árbitro paró porque las esquinas están bastante mojadas, por lo que tengo. Bueno, vamos a hacer un alto, volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Se va a reanudar.
juego después de ese secado que ha habido de la pista. Y bueno, recordamos un marcador 2-4 a favor del España Hockey Club. Vamos a ver si el equipo Gran Canaria en estos 6 minutos que quedan por el final del partido son capaces de recuperar puntos. Sí. 2-5. Vamos a ver si recorta el Molina Sport. Se ha ido un poco en esta segunda parte. Hay un fallo en defensa, no da la impresión. Se está viendo muy apagado a, sí, al Molina. Nada que ver con lo que estoy diciendo en la primera parte. También las inferioridades. Mucha gente ahí no tocó el huevo. Vamos a ver, ahí está Andrisek, Pavel. Oh. Está la que está parando todo hoy, Hay que tener cuenta de portero, al final es un 60% del equipo, ¿no? Claro. Muy bien, ahí está. Bueno, solo. O sea, ya va a tener mucho peligro solo. Cabe tener un patín muy rápido y la velocidad también, el manejo del stick es impresionante. Siempre chiquitillo pero matón, ¿eh? Sí, sí, total. Me imagino que jugará la selección española. A lo mejor en la Junior, no creo que la absoluta. Jovencillo, ¿eh? Bueno, pues 3 minutos quedan para el final del partido. Está complicado, ¿eh? Sí, no, el tema es recortar ya en un empate a 3 minutos contra este equipo. Complicado, posible. Pero bueno, vamos a ver si. Además con la empatía que está demostrando ahora mismo el Molina Sport, como tan triste, sí. No sé si está reposando demasiado el cansancio, ¿eh?
taxi haciendo mantenimiento de la cancha. Vamos a ver si el... Ahí está Ladia. Pero del España que ha hecho un buen partido, ¿eh? Sí, sobre todo en esta segunda parte, que ha parado bastante lanzamientos que iban a puerta, ¿eh? Guardiola Antalo es muy seguro, aparte en el tiro de lejos es muy bueno. Es bueno. Ahí tienes que acercarte e intentar dejar a un jugador solo para perder la puerta. Si no, el portero, efectivamente, como dices tú, el 60% del equipo, ¿eh? Sí, sí, prácticamente. Al final, la cantidad de tiros que recibe un portero en un partido, si no está bien concentrado. Vamos a ver, ahí está Jan. Y qué pena ese lanzamiento de Pavel. Nueva parada adelantada. Que tienen en cuenta que nosotros hemos tirado 44 veces a la portería del España y ellos han tirado 29. Y vemos la efectividad de ambos porteros. Pues 1-23 para el final del partido, me da la impresión de que como mucho un golito para recortar. Sí, bueno, para irte con un buen sabor de boca. Exactamente. A punto de finalizar el partido, 2-5 veces el España. Y bueno, no creo que ya quede mucho tiempo. Ahí está Miki. Creo que va a jugar en inferioridad a los 28 segundos, ¿no? Sí, pero no sé si es por Arminio, porque Cristian arrasó con la portería, ¿no? Ha sido Arminio por el enganche. Sí, bueno, pues vamos a ver si se mantiene por lo menos el 2-5, ¿no? Sí, un 28 segundos que va a mantener marcado así. Público que no anda muy contento con la... con la labor arbitral. Vamos a ver, ahí está. Vamos a ver, ahí Jesús. Bueno, final del partido. Molina Sport hace Gran Canaria 2, España Hockey Club 5. ¿Qué resumen sacamos, Roberto? Bueno, pues este la segunda parte, la verdad hemos venido un poco abajo. No hemos bajado los brazos porque hemos hecho un buen partido, pero no hemos tenido la efectividad también adelante. Y también la buena labor del portero. Exacto. Visitante. Hemos disparado bastante, mucho más que ellos, pero el portero hoy ha tenido su día eliminado. Bien, pues Roberto, gracias. Te esperamos una nueva retransmisión y lo dicho. Señores, el resultado. Molina Sport hace Gran Canaria 2, el España Hockey Club 5. Gracias por su atención y, como no, hasta una nueva retransmisión. Hasta siempre.
just